Muchas gracias, señor ministro de Defensa, señora congresista de la República, Natalie, señores viceministros de Defensa y de Educación, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, señor jefe del Comando Conjunto de nuestra Fuerza Armada, señores directivos y personalidades del programa Beca 18, Senati, Sensico, queridos chicos, chicas, que hoy día estamos aquí en la entrega de certificados a los nuevos contingentes de licenciados que entran al programa de Beca 18 y a los que van culminando el primer año de este programa, de esta carrera técnica superior que dura 3 años. Yo pienso de que en la vida siempre uno en algún momento necesita una ayuda, una oportunidad. Todos, los que hemos vestido el uniforme de la patria, los que hemos estudiado una carrera profesional en la universidad, los que hemos tenido la oportunidad de viajar, en algún momento necesitamos que una mano amiga nos jale, nos ayude y nos dé esa oportunidad. Y estará en nosotros hacer buen uso de esa oportunidad o dejar pasar la oportunidad. Y creo que ese es el deber moral del Estado peruano, de darle esa oportunidad a los que no tienen un tío que es padrino, a los que no tienen un tío que tiene plata, a los que no tienen un papá o una familia pudiente y que por allí no van a conseguir esa oportunidad, que el Estado asume esa oportunidad. Y el programa Beca 18 es una oportunidad para los jóvenes. El año pasado fueron un poco más de 5.000 becarios. Este año estamos doblando a más de 10.000. Y estamos creando el área que es internacional para aquellos que sobresalgan y nos demos cuenta y ellos nos demuestren que pueden seguir estudiando, pues nosotros seguimos invirtiendo en el cerebro de ustedes. Y si es necesario enviarlos al extranjero, a mejores universidades, a que se capaciten, lo haremos. El problema financiero, ya veremos cómo resolvemos ese problema. Pero esa es la oportunidad que tenemos que generar. Cuando veo, los veo a ustedes y de diferentes partes del país, me hacen recordar esas épocas cuando yo era alférez, era teniente del ejército, he trabajado en Moquegua, por ejemplo, en el Mariscal Nieto, he trabajado en Puno, en Chayapalca, en Juliaca, he trabajado en la Cordillera del Cóndor y también tengo recuerdos de que cuando el país necesitó del sacrificio de sus jóvenes para defender la frontera y defendernos al interior de la patria, los que entregaron su vida generosa fueron los licenciados, fueron los soldados que son los hijos del pueblo. No hicieron ningún reparo y fueron a defender a su patria. Muchachos de 18, en esa época todavía entraban de 17 años, inclusive Pedro en el Milagro, me acuerdo que hubo un chico que entró y había mentido porque dijo que tenía 18 años y tenía 15 años. Así entraban. Había que más bien detener a esa juventud que quería salir a defender su patria. Por eso me siento orgulloso de apoyar a los licenciados. Porque al final el servicio militar ha sido discriminatorio. Porque en el servicio militar no están los hijos de los grandes. No está el hijo del dueño del banco. No está ellos. Están los hijos del pueblo. Y son ellos los que asumen la responsabilidad de defender la patria aun cuando los políticos se equivocan. Y al final es el pueblo el que asume ese sacrificio. Por eso me siento doblemente gratificado de traerlos a ustedes acá y yo mismo entregarles su premio. Para que vean la importancia que le doy a este tema, a esta política de darles una oportunidad. Hace días he estado en China reunido con el presidente
Xi Jinping, de la República Popular de China. Hoy día les estoy dando la mano a ustedes, porque siento que son tan importantes ustedes como las visitas que hago a promocionar y a mejorar las condiciones de socio del Perú. Porque ustedes son el futuro. Y porque quiero estar tranquilo cuando envejezca, de que ese futuro lo hemos cuidado. Quiero, cuando estire la pata, quiero estar tranquilo de que los que van a seguir gobernando el país donde van a vivir mis hijos son gente preparada, gente patriota, y a la gente que le hemos dado una oportunidad. Ahora, creo que Beca 18 debe asegurarnos el tema de la chamba. Cuando termine, hay que buscarle chamba para completar el círculo. Entonces, de esta manera, yo les doy todo el esfuerzo sincero que puedo hacerlo desde este puesto en el cual el pueblo me ha puesto aquí. Y si en el momento que ustedes eran soldados, hombres y mujeres, la Fuerza Armada les dio un fusil para que defiendan el país, hoy día les estamos dando un fusil más poderoso que el FAL, el M16, el Galip, etc. Hoy les estamos dando una profesión, y con esa arma se van a defender no 2 años que dure el servicio o que estuvieron en el servicio, sino toda su vida. Y no solamente ustedes, sino van a defender a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, los van a defender, porque van a tener chamba. No necesitan ir a la pandilla, no necesitan entrar al delito. Ustedes no tienen excusa ya para entrar a ese tipo de actividades. Les estamos dando el esfuerzo, la oportunidad, para que sean hombres de bien, para que creen riqueza, creen ahorro y puedan criar a sus hijos con valores, con disciplina como se les enseñó a ustedes. Y de esa manera estamos incluyéndolos socialmente al Perú, que tiene que ser de todos y no de unos cuantos nada más. Tiene que ser de todos. Por eso nos estamos preocupando por ustedes, por eso agradezco a este programa y le exhorto al programa a seguir ampliando, coberturando más a nivel nacional. Que cada muchacho le cuente a su amigo, al de la otra promoción que dejó en el cuartel, que ustedes pudieron acceder a este programa. Este programa les cubre todo, es integral, hasta les da la laptop un poco más y yo mismo me voy a poner a hacerle las tareas a ustedes. La única preocupación que tienen ustedes es estudiar. Y como he entendido por las estadísticas, que aquí me estarían demostrando que no hay corchos, todos están aptos para seguir estudiando, no hay burros. Entonces, eso está bien. Está demostrando que cuando a los jóvenes de extracción popular se les da una oportunidad, pueden demostrar que son tan inteligentes como aquellos que tienen padrinos, como aquellos que no necesitan esta oportunidad tan valiosa. Y hoy día muchas empresas están demandando personal técnico, muchas empresas están demandando personal especialistas. La vez pasada que fui a ICA a inaugurar los trabajos de Contugas para la colocación de los tubos de gas y su conexión de gas a los domicilios, gas doméstico a los domicilios, la empresa me dijo algo que me dejó muy preocupado, que no encontraban técnicos que supieran conectar, hacer las instalaciones domésticas de gas. No encontraron acá. Ya no hay. Han tenido que traer técnicos de otros países, técnicos colombianos, a que hagan un trabajo que lo pueden hacer los jóvenes peruanos. Entonces, tenemos que invertir en esta demanda de más trabajo, más especialistas, que es lo que hoy día el Perú requiere. Ya no estamos demandando
a ese muchacho que es buen, que es carpintero, gafitero y albañil. Porque si yo quiero arreglar un problema de gafitería en mi casa, no contrato a uno que sabe poco de mucho, sino contrato a alguien que sabe mucho de poco. No me interesa contratar a uno que sabe de gafitería, albañilería, carpintería, etc. Quiero contratar un gafitero bueno que haga bien el trabajo, no un chambón. Por eso es que este programa les puede dar a ustedes la especialidad, para que sepan, sean expertos, sean especialistas en algo. Y por lo tanto, sus honorarios también están en ese nivel. Y de esa manera vamos a generar riqueza desde abajo, desde adentro. Esto también es inclusión social. Por eso felicito al programa Beca 18. Felicito y agradezco a todos los centros superiores como CENCICO y CENATI, y exhorto a través de la prensa que está allí a que otros centros superiores también vengan a firmar convenios con Beca 18. No nos están haciendo un favor porque estamos pagando, pero hay que ampliarlo porque hay más demanda, hay más jóvenes. Así que vamos a continuar en esta tarea y el próximo año tenemos que duplicar el esfuerzo de este año, hacer nuestro máximo esfuerzo para que tengamos más jóvenes con una herramienta que entren a la sociedad sabiendo hacer algo, y de esa manera mejoramos nuestras condiciones de vida. Estoy muy agradecido por este programa y además, más aún, comprometo a todos los chicos que hoy día entran al programa a que hagan todo su esfuerzo, ya que nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo. Ahora les exigimos a ustedes que estudien, nada más, que estudien y aprendan bien las cosas. Y que esos que salieron primer puesto este año, ojalá puedan mantener en los siguientes años su primer puesto, porque el éxito es constancia, perseverancia, y si se caen, se levantan nuevamente y siguen para adelante. No debe existir el fracaso en un joven peruano. Muchas gracias a todos ustedes. Fueron las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, en su discurso en este encuentro con los jóvenes licenciados de las Fuerzas Armadas que han logrado acceder al programa Beca 18. En estos momentos, becarios de diferentes partes del Perú, que son los que han llegado hasta Patio de Honor de Palacio de Gobierno, le hacen entrega de los presentes que simbolizan la región de su procedencia. Vemos a un joven becario de la región de Ayacucho que le hace entrega de un retablo. Y también los señores becarios de Cusco le hacen entrega, los becarios del Cusco, y para el señor viceministro, que le hacen entrega de indumentaria tradicional y típica, tanto al presidente de la República como al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y al viceministro de Gestión Institucional, Fernando Bolaños. Los becarios son de la región Cusco, ellos también han accedido a esta oportunidad de continuar con sus estudios superiores luego de haber servido al país en el servicio militar voluntario de las Fuerzas Armadas. Continúan los presentes. Le hacen entrega al mandatario también de más presentes. Hay que recalcar que el jefe de Estado durante su discurso ha señalado que los jóvenes que hoy son beneficiarios del programa Beca 18 ocupan un especial interés en el gobierno del presidente Humala porque son aquellos que han ofrendado de alguna manera su sacrificio al servicio de la patria, han servido al país a través de las diferentes instituciones armadas y que hoy el Estado les recompensa con esta posibilidad de continuar con sus estudios superiores.